Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice al hombre de hojalata del Mago de Oz. Mide como 32 centímetros de alto. Es que llega hasta aquí mi regla, entonces falta como 2 centímetros. Entonces mide 32 centímetros de alto. Miren, espero que les guste. Es la nueva serie que voy a hacer de los del Mago de Oz. Su hacha. Y en esta ocasión hice al hombre de hojalata. Después voy a hacer al león y al espantapájaros y a Dorothy y a Toto. Espero que te guste este tutorial. Es facilito. Espero, no sé, te guste, ya lo mencioné. Regálame una manita arriba, un lindo comentario. Eso ayuda mucho a mi canal a que crezca y que YouTube me recomiende. Si conoces a alguien que teja y le gusta este tipo de tejido del amigurumi, ojalá les guste mi canal y lo invites a que pertenezca a nuestra comunidad. ¿Sale? Entonces, a continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, ya vieron que hice al hombre de hojalata. Me dice mi esposo, ¿por qué no haces a los del Mago de Oz? No los has hecho. Y yo así de, ay, sí, es cierto. No me acordaba que no los había hecho. Entonces, creo que sí me salió porque ustedes ya están viendo el video. Y voy a utilizar dos tonos de gris. Voy a hacer todo el cuerpo con este gris. Y la armadura la voy a hacer con este gris más oscuro. Para que se vea el contraste y se vea bonito. Estoy utilizando estambre angorita. Ya saben, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Voy a utilizar un gancho del número. Ay, del número 3. Ok. Entonces, voy a utilizar también dos botones de 1.5 centímetros de diámetro, estilo hongo. Voy a necesitar papel aluminio para hacer la hacha. Es que llevo un hacha, ahorita lo estoy viendo. Y creo que ya. Entonces, espero que sí me salga. La idea que tengo, porque es mi versión, porque no, pues es que luego se enojan, pero pues es que es mi versión, de verdad es que es mi versión del muñeco. Y entonces espero les guste. Y voy a empezar tejiendo los brazos. Ok, miren, aquí está el bracito. Entonces vamos a empezar con dos cadenas. Ok. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Lo tejo, son 6 aumentos. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer de la 3 a la 6 punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, son 12 puntos bajos en cada vuelta. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena. Dos puntos bajos, una disminución. Tres veces. Y nos da un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Para las piernas, la primera pierna se puede rematar, la segunda no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar con dos cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos.
dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Subo con una cadena y hago seis aumentos. Los tejo y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso, ¿ok? Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Son 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, de la vuelta 6 y 7 voy a tejer punto por punto, pero tomamos el punto completo, ¿ok? Y entonces son 24 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 6 disminuciones, 2, 3, 4, 5 y 6 y 12 puntos bajos y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. Rellenamos el piecito, por favor. En la vuelta 9 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución 3 veces. Y nos va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 3, 4 y la disminución. Ok, de la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada pierna. En cada vuelta. Lo tejo y regreso. Cuando lleguen a la vuelta 18, perdónenme. Ahora que traigo. Ay, no me estoy concentrando. Ok. De la vuelta 10 a la 18, punto por punto, son 15 puntos bajos en cada vuelta. Cuando lleguen a la vuelta 18, si es tu primer piernita, sí puedes rematar. Si es la segunda, no remates, porfa. En mi caso, yo no voy a rematar. Lo tejo y regreso para hacer la vuelta 19. Ok, ya las terminé. Y en la vuelta 19. Vamos a hacer una cadena y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejo 3 cadenas. Ahí está. Y hago esto. Voy a alinear. Queda aquí. Y voy a tejer 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y luego tejo las tres
tres puntos bajos en las tres cadenas. 1, 2, 3. Y luego aquí tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. En la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas. 2, 3. Ahí está. Ay, casi aviento las escaleras. Ay, las tijeras. No les digo. Luego tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y trejo 3 puntos bajos de la parte de en medio. 2, 3. Y luego tejo 5 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. En la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24. Ah, no, en la vuelta 23, perdónenme. Hago 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. Vuelta 23, ¿ok? Vuelta 23, 4 puntos bajos, una disminución 6 veces. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 24 a la 27 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. La cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vuelta 24 a la 27. Ok. En la vuelta 28 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 32 vamos a unir los bracitos. Entonces, quito esto y empezamos. Tejo una cadena, 2 puntos bajos, tomo un brazo, lo parto a la mitad y lo voy a atravesar y lo uno por 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4 y tejo 8 puntos bajos, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Y luego partimos a la mitad del brazo y hago 4 puntos bajos, va 1, 2, 3, 4. Y tejemos 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Ok, en la vuelta 33 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 34. Híjole, esta es la difícil. Vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, 1 punto bajo, una disminución, tres puntos bajos, una disminución y me da un total de 13 puntos bajos. Ok, voy rellenando conforme voy avanzando. En la vuelta 35 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución, 3, 4, 5, la disminución y 6 puntos bajos. Y nos da un total de 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Ok, en la vuelta 36 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 37 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 38 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 12 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5 y el aumento. Ok, en la vuelta 40 voy a hacer 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. 6 y el aumento. Lo tejo y regreso. 6 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 41 a la 51
Vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la voy a cerrar con un punto deslizado y la subo con una cadena, ¿ok? Yo marco porque si me pierdo. Entonces, de la vuelta 41 a la 51, punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 52 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. 6 y la disminución. Lo tejo y regreso. 6 puntos bajos. 4, 5. Y 6 y una disminución, ok. En la vuelta 53 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución, 4, 5 y la disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos, 3, 4, 5 y la disminución, ok. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 54 vamos a hacer 4 puntos bajos, bueno, una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos, 3, 4 y la disminución. Ok, lo tejo y regreso. Ok, es que le corté la punta y botó, pero raro, o sea, hey, lo siento. Ok, vamos a introducir un palito para sostener la cabeza. Pero si es para un niño, por favor, ponle una barrita de silicón para que sostenga. En la vuelta 55 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. Y seguimos rellenando. Cada que tejo voy rellenando, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y nos dan 24 puntos bajos. Vuelta 56. Tejo una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Según yo me estoy protegiendo del sol. Y entra por la ventana. Bueno, pero no me quejo. Tengo bonita vista. Ok, entonces lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 57 voy a hacer una cadena, hago un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 58 voy a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones, ok, las tejo y regreso. Bueno, y rematamos, ya vamos a rematar. Ay, no sé si seguirle, estoy bien cansada. Yo creo que mañana le sigo. Ah, sí. Ay, es que ha sido una semana pesada. A ver, dejen remato, bueno, cierro la vuelta y remato. Dejo un poco de estambre para cerrar el círculo de aquí arriba. Así. Y ya hicimos el cuerpo, ay, espérame. Ya hicimos el cuerpo del muñeco.
Ya nada más falta los accesorios. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer este. Espérenme, así. Voy a hacer un rectángulo que envuelva esta parte, así, de aquí a acá. Y le voy a poner tirantes. y de la cabeza, miren, aquí es de afuera hacia adentro cada cadena. Así. Ok. Entonces voy a hacerle aquí su como protección. Voy a ponerle unas sombreritas. Voy a ponerle un gorrito como de embudo. Y unas coderas. Y unas rodilleras. A ver si, miren, ya terminé. Lo jalo y remato. Así. Clavo en medio y así. Y vean, ahí quito el contador. Y entonces, yo creo que mañana les sigo. Yo sé que hoy no les he subido video, pero espero que me tengan paciencia. Y mañana les sigo. Es que ya estoy muy cansada. ¿Sale? Ok, miren. Anoche terminé esto, ¿no? Bueno, en la tardecita. Y voy a hacer las rodilleras y las coderas. Para las rodilleras vamos a necesitar el estambre de otro color, porque quiero que se vea, como que se distinga de una cosa con otra. Vamos a tejer 8 cadenas más una, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 más una. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Okay. Y vamos a hacer esto. En la vuelta 2 a la 4 vamos a girar el tejido en la último punto. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 8 puntos bajos. Termino la vuelta, giro el tejido, subo con una cadena y otra vez 8 puntos bajos. Los tejo de la vuelta 2 a la 4 y regreso. ¿Ok? Así. Giro y subo. Ok, llego a la vuelta 4 y remato. Entonces, voy a esconder los hilitos. Ya saben, yo lo primero clavo la aguja. Así. Y hago esto. Ensarto y jalo. Uy, ahí está. Así. Y entonces corto el excedente y hago lo mismo de este lado. Así. Y entonces vuelvo a jalar. Y entonces
Vamos a pegarlo a esta altura de las rodillas. Bueno, dice que rodillas, ¿verdad? Entonces le voy a poner silicón líquido. Ay, ya le quité la etiqueta toda fea de tanto apretarle. Ya ni siquiera, de tanto que lo uso, ya ni siquiera tiene pegamento. O sea, ay, no. Ok, entonces la pego y así hacen la otra rodilla. Entonces, ahora vamos a hacer las coderas. Ok, para hacer las coderas necesitamos tejer 5 cadenas. 3, 4, 5 más 1. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Igual que en la rodillera, giro el tejido, subo con una cadena y tejo 5 puntos bajos. Y hago una tercera vuelta también. Nada más son 3 vueltitas. No vamos a necesitar más. Si ves que tu estambre es delgado y no abarca bien los codos, puedes hacerle una más. Depende del grosor de tu estambre. ¿Ok? Y vean, pero el mío como está un poco grueso, por eso nada más hago 3 vueltas. Por eso nada más hago 3 vueltas. Parece que lo dije mal, ¿verdad? Pero no. Ok, entonces hago esto. Clavo otra vez. Y escondo. Ahí está. Luego otra vez clavo y así. Y entonces vamos a pegarlo en la codera con el silicón líquido. Ay, este es el problema que tengo siempre, se me pega en todas partes. Ok, lo hago así. Más o menos es la altura del codo. Del codo. Ok. Acuérdense que ustedes pueden hacerle modificaciones, ¿eh? O sea, yo les doy la base para tejerlo. Y ustedes ya, si dicen, ah, esa parte no me gustó, yo puedo modificarla. Sí, o sea, ese es el chiste, que ustedes puedan modificar cosas y que lo hagan a su gusto. Yo les doy ideas y ya, de ahí ya se pueden desprender. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el tubito. Ay, ya lo despegué. Ay, el tubito que va aquí. ¿Ok? Para eso, si se fijan, son 36 puntos bajos de la caderita. Entonces, vamos a hacer esto. Ok, vamos a tejer 40 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Miren, tejí 40 cadenas. No sé si... No, sí, alcanza. Es que ven que cuando se teje, se amplía el tejido, no sé por qué, pero sí pasa eso. Entonces, son 40 cadenas más una. Y voy a tejer punto por punto a partir de la segunda cadena. ¿Ok? Entonces, lo tejo, son 40 puntos bajos y regreso. ¿Sale? Ok. Miren, ya hice las 40. Los 40 puntos bajos y los voy a medir.
Sí, quedó. Yo sé que va a quedar un poquito apretado, pero vamos bien. Si quieren que quede un poquito holgado, hagan 42 cadenas, pero yo lo voy a dejar en 40. Y ya que termine la vuelta, giro el tejido. Subo con una cadena y otra vez tejo 40 puntos bajos. Voy a tejer tentativamente. A ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas. No, voy a tejer 10 vueltas tentativamente. Cada vuelta lleva 40 puntos bajos. Cada que termino, giro el tejido y subo con una cadena. Lo tejo y regreso. Tentativamente son 10 vueltas. Voy a ver si le hago dos vueltas más. Pero ahorita voy a tejer de la 2 a la vuelta 10. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Iba a ponerle disminución. Pero, ¿saben qué? Estoy analizando y no. Según la foto que veo, llega hasta acá arriba y aquí ya hacen un cuellito. Pero voy a hacer esto. Voy a tejer. No, yo creo que sí le meto una disminución leve en la vuelta 11. Vamos a tejer una cadena. 6 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y 6. Y hago la disminución. Lo hago 5 veces y me va a dar un total de 35 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, voy a tejer de la vuelta 12 a la 14. No. Punto por punto. Bueno, de la 12 y 13, punto por punto. Son 35 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Entonces, 12 y 13, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 14, déjenme hago. Subo con una cadena y hago 5 puntos bajos. 2, 3, 4. 5. Tejo 7 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y clavo ahí. Y hago 12 puntos bajos, incluido el que acabo de hacer. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y luego tejo 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hago 6 puntos bajos, incluido el que hice. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y ya quedó. Entonces, vamos a ver. Meto aquí. Ay, cuidado con las coderas. Con las coderas. ¿Ok? Así. Y vean. Entonces ya quedó. Y vamos a tejer
La vuelta 15. Punto por punto. Pero vamos a hacer esto. A ver. No, yo creo que sí le meto una. Así, lisita. Entonces, la vuelta... Ay, perdonen, es que me equivoqué en la vuelta 15, entonces tuve que desbaratar. Entonces, giro y hago 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego tejo 7 puntos bajos sobre las cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y luego tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Luego tejo otra vez 7 puntos bajos de las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y luego tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Y ya quedó. Entonces, según yo quedan 35 puntos bajos, pero estoy viendo algo. Son 14 y 12 son de estos, de los 12 son 26. 26 y 6 son 32, me salen 37. ¿Quién sabe por qué? Pero hágalo así, sí queda. O sea, sí, sí me... ¿Quién sabe? Algo hice mal, pero sí son 40. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 puntos. No, todo está bien, pero no sé por qué. Bueno, pero háganlo así y ya quedó. Ok, en la vuelta 16 vamos a hacer esto. Una cadena y vamos a tejer punto por punto. Espérenme. Pero vamos a tomar... sí, vamos a tomar la parte de adelante de la cadena. Ok, lo tejo y regreso punto por punto. Sale así. Y vean. Y quiero que quede esto como dando vuelta. Entonces, lo tejo punto por punto y regreso. ¿Sale? Ok. Miren, así quedó. Entonces, vamos a hacer una hilera. De la vuelta 17 vamos a disminuir. Porque son de esas cosas que la verdad no entiendo por qué. Pero siempre hago la disminución y resulta que me sale otra cosa. O sea, está raro, está muy, muy raro. Y vuelvo a contar y vuelvo a contar porque ya llevo varias veces desbaratando y no sale la misma cuenta. ¿Quién sabe qué pasa ahí? Entonces, en la vuelta 17 vamos a hacer esto. Así.
Voy a subir con una cadena y hago 5 puntos bajos, una disminución. 2, 3, 4, 5 y la disminución. Otra vez. 2, 3, 4, 5 y la disminución. Se supone que me alcanza 5 veces, ¿ok? Las tejo y me van a sobrar 2 puntos bajos, creo yo. Si no, lo hacemos juntas. 3, 4, 5 y la disminución. Van 3. Sí, ¿verdad? Van 3. Va 1, 2, 3. Luego otra vez. 2, 3, 4, 5 y la disminución. Van 4, 1, 2, 3, 4, 5 y van 5 y la disminución. Y me sobran 2 puntos bajos. Ajá, así quedó. ¿Ok? Bien. Ok, según yo me quedan 32 puntos bajos. Y entonces giro el tejido y la vuelta 18 voy a hacer 4 puntos bajos, una disminución 5 veces. 3, 4. La disminución. Cuatro veces y me sobran 2 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? 3, 4 y la disminución. Y nos va a dar un total de, a ver, 32 menos 5 son de 28 puntos bajos según yo, ¿no? Ver, son 7, 17, 27 puntos bajos. Creo que sí. 27 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Miren, ya quedó. Y sí eran 27 puntos. Entonces vamos a rematar. Pero voy a dejar estambre para cerrar. Entonces, rematamos. Y vamos a hacer esto. El cierre va a ser por la parte trasera. Ok. Vean. Así. Y vean. Ok. Entonces, vamos a hacer esto. Dejen ensarto y regreso. Ok, ya ensarté. Entonces, aquí voy a empezar con la parte de arriba. Y hago punto por punto. Así. Pero que la línea esta que hicimos coincida con la otra línea. Ok, así. Porque esto va así, va como hacia arriba. Y luego esta parte tiene que quedar así. Vean, porque esto es como la parte honda del tambito. Entonces hago esto. Así. Creo que me salió un poco caderón.
Okay, vamos a hacer esto. Y ya. Lleva unos adornitos, unos botoncitos al delante. Lo voy a hacer con Shakira, transparente, a ver si se ven bien. Porque gris o plateada no tengo, pero así. Entonces, aquí voy a rematar. Ahí está. Dejen jalo un poquito. Ahí está. Y entonces, voy a introducir en medio del tejido. Y corto. Y vean. Ok. Entonces ahora vamos a hacer el gorrito, que creo que era el último que nos faltaba, el gorrito. Ok, vamos a comenzar el gorro y ese vamos a hacer esto. Dos cadenas y en la segunda cadena tejo cuatro puntos bajos. Dos, tres, cuatro. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego, la segunda vuelta, tejo una cadena. Un aumento cada punto. Son cuatro aumentos y nos da un total de ocho puntos bajos. Tres y cuatro. Cierro con un punto deslizado. En la vuelta tres hago una cadena, un punto bajo, un aumento. Cuatro veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Cuatro veces y me va a dar un total de 16 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 4 veces y me va a dar un total de 20 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? Ok. En la vuelta 6 voy a hacer una cadena. 4 puntos bajos, un aumento. ¿Sale? 4 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Si llegan a oír algo de como la televisión, es que mi esposo está viendo la carrera. Entonces, pero yo ya la vi. Es que él se levantó tarde y entonces está viendo la repetición, pero me dice, no quiero hablar contigo, no quiero que me expolies. Entonces, por eso yo estoy acá trabajando, pero yo ya la vi en la mañana. Bueno, o sea, tal vez mañanita, pero pues yo la vi como en directo, como en la madrugada, para que, ya saben, de esas cosas que uno no se puede aguantar. Entonces yo la vi. Ok, veamos. Ok, la vuelta 7 y 8 la voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, ahora en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y un aumento. Cuatro veces. Ay, ay, ay. Y nos va a dar un total de 28 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y un aumento. Lo tejo y regreso. Aquí me falta la boca del embudo, ¿eh? O sea, todavía nos cuelga.
Pero ya casi terminamos. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 voy a hacer una cadena y hago punto por punto. Son 28 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 11 voy a hacer 6 puntos bajos, un aumento. 2, 4, 5, ahí. 6 y un aumento, 4 veces. Y me va a dar un total de 32 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 12 vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, un aumento. 2, 4, 5, 6 y 7. Y hago el aumento. Lo tejo 4 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo. Ah, no, y son 7, ¿verdad? 7 puntos bajos y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, aquí voy a rematar. Pueden dejarle estambre para unirlo, pero yo no, yo lo voy a pegar. Vean. Vamos a hacer la boquilla del embudo. Para eso vamos a tejer 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Así. Y entonces subo con una cadena y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Y empujo hacia afuera. Y entonces voy a tejer de la vuelta 2 a la 6, punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, ya terminé las 6 vueltas. Y entonces voy a rematar. Y voy a esconder esta punta así. Entonces, ay, el grito es de mi esposo que está emocionado. Gana Checo Pérez, pero no le digan. Tenía que decirlo porque voy a explotar. Es que si le digo algo, se enoja muchísimo. Porque pues le estoy espoleando, ¿verdad? Pero. Ustedes sí saben, yo no voy a decir nada. Ok, entonces vamos a colocar aquí en la mera puntita por abajo. Miren, voy a poner esto para que no me cueste. Voy a poner la puntita del embudito. Ok, entonces hago pellizquito así al lado en la vuelta 2 y clavo en el tubito. Entonces, otra vez, se está emocionando y hago esto. ¿Ok? Así la vamos a pegar. No creo tardarme. Miren, es rápido.
Y lo estoy haciendo sin cu con cuidado de no pegar la parte de atrás del embudo, ¿verdad? Porque si no, va a ser un relajo. Y ahí está. Así. Rematamos. No, no necesito rellenar porque pues va hueco. Lo que sí es que miren, voy a irlo escondiendo en el estambre para poder cortar. Miren. Y ya quedó. Este lo voy a esconder, este hilo. Así. Así. A ver. Ay. No quiere. Ahí está. Creo que ya quedó. No, se me salió. Bueno, ahorita lo escondo y vamos a hacer la orejita del embudo. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer 8 cadenas más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí empiezo en la segunda cadena. Ok, son 8 puntos bajos, los tejo. Ah, espérenme. Vamos a hacer esto. Voy a dejar de una vez el estambre para unirlo a al embudo. Voy a dejar este largo de estambre y voy a hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 más 1. Y los tejo. Ay, pero pues de nada me sirve, ¿verdad? Porque yo quería que aquí quedara el otro. Bueno, háganlo así normal. No, no ayuda de mucho. Lo tejo y regreso. Ok, ya terminé. Y entonces voy a dejar estambre mejor. Lo desbaraté y lo dejé como era antes. Y entonces remato y ya. Vamos a pegarlo aquí al embudo, así. Lo coso y regreso. Ok, miren, vamos a pegar en la vuelta 2 del embudo. De la orilla hacia arriba. Y entonces voy a pegar la orillita del embudo. De la manijita esta. Ok. Y aquí. Voy a esconder esta tirita aquí, del otro lado. Y aquí puedo hacer el amarre con esta misma tirita. Me sirve que haga un amarre ahí con ese, en ese hilito. Y no se me desbarate. Ahí está. Ahora, ¿qué hago? Vuelvo a hacer el nudo. Y entonces hago esto. Por abajo, clavo y me brinco 2, 4 vueltas. ¿Ok? Y lo pego, lo coso ahí. Si quieren, eso es al tanteo. Si ven que lo quieren más más orejoncita, no hay problema. Miren, ¿ya vieron? Entonces me voy para acá abajo y remato. Y así ya no se ve el remate. Y lo mando por todo el. Ahí está. Y corto. Entonces, vean. Entonces déjenme la foto. Ah, ok. Ah, ¿saben qué nos faltó?
Las orejas. Lleva orejas. ¿Ok? Entonces, las orejas las vamos a hacer con el estambre claro. Y vamos, esas son fáciles. Vamos a hacer tres cadenas. Y voy a hacer en la primera cadena 6 puntos altos. O 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, 7 puntos altos. Entonces, voy a rematar, pero dejo estambre para coserlo a la altura de la cabeza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a ensartar y me voy a fijar que quede en medio del cuerpo de la cabeza. Del cuerpo así. Y al tanteo estoy poniendo la orejita, pero espérenme. Ahorita les digo en qué vuelta. Es 2, 36, 38, 40, 42. Entre la 42 y 43 estoy poniendo la oreja. ¿Ok? Lo tejo. Bueno, tejo la otra orejita. Ahorita déjenlo, termino de coser para enseñarles cómo quedó. Ahí está. Entonces, paso por todos los hilos y corto. Ok, y vean. Ya quedó. Este hay que cortarlo con mucho cuidado. Ahí está. Ok, y entonces hago la otra orejita y vamos a pegar ahora sí el gorrito. Un poco sesgado. Si quieren, lo rellenamos. ¿Saben por qué? Porque se va a deformar. Uy, entonces sí tendré que coserlo. Si lo relleno, tengo que coserlo. Así. Sí, yo creo que sí lo vamos a rellenar. Y lo coso. Porque con relleno no puedo pegar. No, no pega. Necesito coserlo. Entonces, dejen, hago la otra oreja y regreso. Ok, miren, ya quedaron las orejitas. Ahora, vamos a pegar el gorrito. Lo voy a pegar casi pegado a la oreja. Y la oreja del embudo debe ir más o menos alineada a la oreja del cuerpo. ¿Ok? Entonces, pellizquito abajo. Y agarro una cadenita. Y así me voy. Sin moverlo. Bueno, procurando no moverlo, ¿no? Así. Ok. Así. Lo sigo uniendo y regreso. Ok. Miren, voy a poner los ojitos, que todavía, fíjense, que todavía me falta la nariz. La nariz me falta. Se ve raro, ¿verdad? Entonces, vamos a pegar en la vuelta 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48. Entre la 47 y la 48, más o menos. ¿Ok?
Hoy me costó. Ahí está. Yo creo que como no tiene pelito, es donde uno lo saca de onda. Se ve raro. Parece marciano, ¿no? Ok. Así. Y lo voy a sostener 10 segundos. Ay, sí, está quedando tierno. Ok. Lo que no sé, lleva la nariz. No sé si hacerle cejitas. Yo creo que sí, le hacemos cejas. Ok, mientras seca, voy a hacer la nariz. Hacemos dos cadenas. Y en la segunda cadena hacemos 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Rematamos y cierro. Corto y hago esto. Este con este lo amarro, hago un amarre. Así. Y nada más empujo esto, así. Y lo pego aquí. Ok. Miren, voy a ponerla en la línea donde terminan los ojitos. ¿Ok? Vean. Ay, sí se ve bonito. Ay, pensé que no me quedaba. Entonces, vamos a hacer las cejas. Aunque sea algo leve. Entonces, voy a hacer esto. Aquí. Ay, nos falta el hacha. Nos falta el hacha. Así. Espérenme. Y me brinco hasta acá. Así. Y entonces aquí trato de rematar. Y clavo y lo mando a otro lado. Y vean. Ya quedó. Dejen, necesitamos papel aluminio. Voy a ocupar un palito de banderilla. Así chiquito. Vean. Sí, como por aquí. Y voy a rematar. Voy a hacer esto. Voy a girar, 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 girar. Y quiebro. Este lo guardo porque está larguito. Y entonces, vamos a tejerla. Sí, vamos a tejerla. Lo voy a hacer en color suave. En color claro y vamos a tejer 6 puntos bajos, 6 cadenas, 2, 4, 5, 6. No, vamos a tejer 11 cadenas, 8, 9, 10, 11 más una cadena. Y entonces vamos a tejer a partir de la segunda cadena puntos bajos. Entonces tejemos 11 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos punto por punto. Así.
Y entonces, giro el tejido, subo la cadena y hago otra vez 11 puntos bajos. Vamos a tejer 4 vueltas, ¿ok? De la 2 a la 4, tejemos punto por punto, lo tejo y regreso. Ok. Vamos a rematar. Y voy a esconder estos hilos. Así. Ay, tengo que podar el jardín. Y hay un sol. Hijo. Marca diablo. Y la verdad, ven que reparé el puente. Bueno, las que me siguen en Instagram se dieron cuenta que reparé el puente de mi entrada de mi casa. Es que tenía que meter unos tubos. Ya tengo meses que compré los tubos. Y apenas pudo venir el muchacho que nos ayuda. Y entonces, ya quedó y todo. Pues estar ahí platicando y echando chorcha. Ay, me metí una quemada en los hombros. Y según yo estaba cubierta. O sea, pero no. Miren, dejen voy por el papel aluminio. Ok, vean. Agarro nada más un pedacito. Hago esto para que quede sin arrugas. Así. Entonces. Ay, entonces les digo que me bronceé. Ay, pero horrible. O sea, más lo que le sigue. O sea, no, no, no. De veras que me quemé horrible. Yo soy muy de piel, muy delicada. Entonces siempre sufro eso. Y entonces mi mamá, mi abuelita, todos me protegían del sol. Ay, mi abuelita, me acuerdo que tenía miedo de que me quemara, porque dice, no, hija, es que te pones mal. Sí, o sea, era hasta ámpulas. Ay. Y entonces, yo decía, ay, ¿por qué? Y sí me pongo mal. Y esta vez sí me puse mal otra vez. Y mi esposo, pero pues ahí andabas afuera. Entonces sí tenía como de, ay, ¿por qué salí? Entonces, ay, pero quedó mi puente bonito. Ya quedó y ya no tengo problemas con los vecinos. Porque se quejaron de que yo tenía tapado ese canal. Pero no es que lo tenía tapado, es que sin querer se tapó cuando echaron la tierra, pues se fue hacia los lados y se tapó. Ay, no. Y en lluvias, esto aquí se pone. No sé, yo no me inundo, pero es que también la gente no tiene la educación de tener limpio el canal. Van caminando y van echando la basura ahí. Y digo, ay, no, o sea, está bien que es la naturaleza, pero no eches la basura. O sea, y yo procuro, ay, procuro salir y limpiar ese canal. Por eso yo no me tapo, pero la vecina sí se tapa su canal. Pero es porque ella también echa la basura ahí al canal. Entonces, creo que no se vale. O sea, no. También hay que cuidar. Entonces, no echen basura, porfa, porque si vas caminando y tienes basura, pues llévatela a tu casa. Porque sí, sí es feo. Sí, sí es muy feo. Y yo vivo realmente en la orilla de la carretera. Entonces, o van en los coches y avientan la basura. Digo, ay, ¿es en serio? Miren, ya quedó. Entonces, dijo, después del breviario cultural, miles de horas después, le haré una puntadita. No, mejor lo pego. Y vean. Así. Y así.
Ok. Lo dejo secar un poquito y regreso. Ay. Ok, miren, ya quedó. Ay, vamos a medirlo. Ay, disculpen, mi silloncito ya está viejo. Y por eso suena. Vamos a medir. Mide más de 30 centímetros tomando el embudo. Entonces, espero que les haya gustado. Vamos a hacer al león, al espantapájaros, a Dorothy. Espero hacer también a Totó, al perrito. Espero que les haya gustado, que compartan, que se suscriban y me regalen una manita arriba y un lindo comentario. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.